Veamos un poquito con Daniel Di Lorenzo, 100 años cortando el pelo, ¿no? ¿Cómo sería cuando llegó tu abuelo? ¿Cómo sería San Juan acá la cosa? Y la peluquería clásica era elemental porque no tenían herramientas, eran muy, muy básicas. Las tijeras, acero dulce, era, ¿cómo se llama? No era inoxidable. O sea, cada lastimadura era muy difícil. O sea, el abuelo tuvo las maquinitas estas, las 4-0, que un poquito mal afilada y te pegaba unos tirones, que, lagrimones, madre mía. Bueno, vos con esas maquinitas le cortaste el pelo a muchos concretos, ¿no? Sí, yo me fui en el año 93 y me iba en el tren con la maquinita cortándole el pelo, sí, sí. Y después vino tu viejo Arquímedes y metió la moda del el corte de navaja y el modelado, ¿no? En realidad, todo le echabas darco y quedaba con la cabeza dura, ¿no? Ahí apareció el marketing de los franceses. Empiezan a manejar todo este tema, el corte, el modelado de navaja, pero no eran simples peluqueros, ya eran profesionales que te vendían el spray, que el perfume, el lavado con el peinado, y si otro poquito más, el whisky, o sea, ya era todo. Ah, escúchame. Y cuando te ponían, ¿cómo se llama?, para hacerte el baño turco, en el baño con esa macana de... Era todo un servicio que vos estabas hablando en el año 70, ¿no? Sí. Vos decís, hoy... ¡Wow! Pero el primer Di Lorenzo que llegó acá, ¿no era el oficio de él en Italia ser peluquero? Sí, sí, sí. Sí, era peluquero. Ah, son 100 años en Argentina, entonces. Claro, en Argentina. Porque él llega en el año 24 y su nacimiento era en 1894. Vino con 30 años, casado con su primera hija. Y ya era peluquero en Italia. Se instala, hay dos versiones. Una en la ¿cómo se llama?, la confitería del Águila, Mitre y Mendoza. Y la otra es la que conocemos, que es en la calle Mendoza, casi Santa Fe. Dicen que fue ahí, esa no la sé. Pues, hay peluqueros que ya llevan, ¿sí?, el caso de los Di Lorenzo, o el caso de los Gardela, son... Sí. Peluquerías de tres generaciones y ya de cuatro casi, ¿no? Bueno, pero nosotros somos casi hermanos con los Gardela. Sí. Porque cuando fue el terremoto, la peluquería ahí en el parque, se asocian los dos hermanos Gardela, estaba Bronzetti y mi abuelo. Sí. Y bueno, y ahí el Hugo se viene a trabajar con mi papá. Una foto espectacular que a mí me la prestó para el libro El San Juan que usted no conoció. Dio tu papá Arquímedes. Sí. Y yo le hice una copia y se la di a Hugo Gardel, al padre de sí, Mario, el actual. Y la tiene puesta en el medio de la peluquería, ¿no? Para él es esa foto emblemática. Esa foto, wow. Y yo creo que mi papá es uno de los chiquitos que está por ahí por el costado. Esa no la tengo. ¿Esa no la tenés? No. Esa no, esas son las que tenés en la fundación. En la fundación tenemos como 30 fotos de claro. Los Di Lorenzo. No, realmente. Ahí está toda la familia, wow. en el año 30. Esa sí la tengo. Esa foto, fíjate vos, sí. Eran barberías aparte de peluquería. Después se perdió el tema de la barbería y ahora ha vuelto. Claro, pero es que hoy hablan de la gran moda. Me dice un cliente, pero que vos no sos barbero. Le digo, ¿qué? Lo que pasa es que yo no te puedo cobrar. Le digo, hacerte una afeitada me demoro una hora. Le digo, ¿cuánto te tengo que cobrar la afeitada? Si te hago todo el... Pasa que el otro servicio es todo una ceremonia que no estamos para hacerla. Es mucho más marketing. Pero bueno, qué sé yo. Pero lo que era antes que te ponían los paños. Yo nunca llegué a esa etapa, no la conocí. Pero me decían que se ponían paños calientes para ablandar la barba. Y que había gente que todos los días iba a la peluquería que lo afeitara. Sí. Y los otros días vino un cordobés y me dice, mira, necesito afeitar. Mira, yo te lo voy a hacer. Le digo, no te lo voy a cobrar porque te lo voy a hacer en 5 minutos y no es un trabajo de lo que... Yo no te lo cobro. Y cuando lo empiezo a afeitar, me miraba el babo y decía, sí, está bien, no tengo la práctica, pero sabemos afeitar. ¿Sabes? No, pero hay barbería. Un par de cortes y nada más. Y de pronto aparecen modas distintas. Yo me imagino lo que pensaría Hugo Gardela o que pensaría tu padre... Cuando ven chicos que se hacen cruces, se hacen cosas en la cabeza. Yo no los critico, pero no me gusta. ¿Qué quiere que te diga? Soy de otra generación. A ver, cuando empieza toda esta moda, a mí me dicen, pero es que vos no estás a la moda, no te estás quedando. Mirá, le digo, vos déjame, yo soy un peluquero clásico. Yo voy a seguir
Entonces es ahí cuando nace la peluquería de arriba, con una barra, con todo un estilo. Sí, está bien, el servicio puede ser de una barbería, pero la peluquería es clásica. Nosotros, yo hago todavía cortes a navaja, todos los cortes. Bueno, decir, pero hubo una etapa en San Juan, y creo que todavía se mantiene, donde era sinónimo de estatus ir a Di Lorenzo. Uy, ¿quieres que te cuente una anécdota? El chileno, ¿cómo era? Ay, que trabajaba en Radio Colón. Román. Román decía que Di Lorenzo no entraba en la canasta familiar. No entraba, bueno. Pero, tanto que, claro, era muy caro. Tengo fotos, por ejemplo, de Santos Álvarez haciéndose, alguien le está haciendo la uña mientras tu hijo le está cortando el pelo. Ahí iba Escobar a cortarse el pelo, iban varios gobernadores. Bravo. Habían empresarios de aquella época, Goranqui, Saúl Goranqui, que se iban a afeitar, claro, se iban a afeitar. Leopoldo Bravo se iba a afeitar, Paolini se iba a afeitar. Pero a Paolini no le cortaría el pelo, no le cobraría igual que a todos, si casi no tenía pelo. Sí. Se asegura lo mismo. Si tenga pelo, le cobra menos, se te ofende. Claro, se ofenden. ¿Cómo no me va a cobrar? Y tenés que tardar todo ese tiempo. Eso te decía de los chicos que se hacen cortes modernos. ¿Vos no lo haces? Sí, tengo máquina, sí. Pero, ¿y te lo piden? Sí, poco. Los niños, haceme el corte del Dibu, haceme el corte del... Pero fíjate, ahora está de moda que todo esto pelado y atrás también cortito, porque Messi todos se cortan así. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tenemos los peluqueros tradicionales? Que en el crecimiento del corte crece distinto, crece mejor. En un lugar donde está el remolino medio dado vuelta, la navaja o la tijera o esto o aquello, lo podés manejar. Y las madres nos van a buscar, pero yo estoy cortando muchos niños, muchísimo. Porque, mirá, con vos crece bien el pelo. ¿Cuántos centímetros crece por mes el pelo? En el pelo fino, un centímetro por mes. ¿Un centímetro? En el pelo medio, 1.5, y en los pelos gruesos, hasta 2.5 centímetros. Para llevar un corte prolijo... Sí. ¿Una vez por mes, más o menos? Sí, más o menos una vez por mes. Yo tengo clientes de 3 semanas y tengo clientes de 2 semanas. Cada 2 semanas se cortan pelo. Pero bueno, son personas muy exquisitas, con detalles muy perfectos. Pero según... ¿Hacen peinados también? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero con fijadores, con todas las cosas? Sí, sí, sí. El músico que estuvo en la fiesta le hice un peinado al estilo Elvis Presley. Escúchame, quedó con un jopo... en la época del Arquímedes, que hacía el brushing y le ponía el spray dark y todo eso, es lo mismo que hacemos nosotros hoy. Lo mismo. ¿Sí? ¿Y también hacen manicura? No se consigue hoy. No conseguís hoy gente que trabaje. ¿Y cómo le pagás? Le pagás un porcentaje, ¿no? 50%, por decirte. Y para 10 manicuras que haga día, por ahí no le da para el sueldo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuánto tenés que cobrar para que a ella le dé un cierto monto que valore? Y si no, se va, entonces no hay forma. Yo tengo una nieta que hace manicura, pero sobre esas uñas pintadas. Esas, pero esto sí, porque son ya más para... Claro, sí, sí, en la parte de femenina. Ahora, la masculina, ¿no? O sea, vos me estás preguntando masculina. No, yo pregunto en general, sí. Sí, no, en la parte femenina sí da resultado, en la parte masculina no. Y yo hago el 80% masculino. ¿En la calidad del pelo y que no se caiga y todo, incide el champú? Incide, pero, a ver, viste que los sulfatos y todas esas historias hablan de que si tienen que tener Laurencio o no Laurencio. No influye tanto. El champú sí es muy bueno que uses el que te limpie bien la seborrea. Porque cuando te queda la seborrea, el cuero cabelludo se impermeabiliza, el bulbo no respira y ahí empezás a tener problemas de la piel. Que si se te hacen los honguitos, que si no, y ahí empezás a tener problemas. O sea que el problema es más higiénico en cuanto a que te saque el exceso de grasitud. Tiene que tener un pH neutro para que genere, digamos, el equilibrio perfecto. Ahora, que si es algo que es genético, es el pelo, ¿no? Sí. O sea, de un padre pelado sale un hijo pelado casi normalmente, ¿no? Yo no sé si vos, como medicina, en la medicina, cómo lo llevas, pero nosotros tenemos estadísticas que el hombre saca la genética de la madre. ¿De la madre? Y la hija del padre. Y vos ves mucho, increíblemente, cómo se ven las genéticas. Como que cuando están en la época de estudio,
y la parte del estrés que te genera el estudio, pero la caída es terrible. O sea, yo mucho, mirá, vas a estudiar y ya estás en la época, y mirá, fíjate que si se te caen un poquito los pelos, no sé qué, tomá, sí, y sí, llevá, anda al médico. Hay gente que se vuelve canosa de tal noche a la mañana. Sí. ¿No? Los gobernantes. Gente alguien que asume como en un gobierno, al poquito tiempo ya está lleno de canas. ¿Sí? El despertador genético. Bueno, según dice la medicina, que eso está detectado. Que las empresas de cosméticos lo han comprado ese tema. Porque si no tenés el despertador genético, nunca te quedas canoso. Bueno, contame cómo fue la fiesta que no me llegó la invitación. Mira, he quedado mal con tanta gente. Mira, lo tengo que decir públicamente realmente porque es así. He quedado mal con tanta gente porque al principio yo decía, ¿lo hago en un salón? No, la esquina tiene que ser. Tengo que cortar la cortaste calle. Cortaste el tránsito. Sí, sí. Pusiste un escenario. Bueno, un escenario... ¿Y qué pasaban distintas épocas, modelos de en corte? Realidad ahí, Adriana Luluaga tuvo esa genialidad de decirnos, mira, tenés que hacer el hilo del tiempo. Digo, Adriana, no se puede. Entonces, yo tenía la idea de, a mis colegas, darles un reconocimiento en la muy buena competencia sana. Le digo a Miguel Ángel, mira, le digo yo, no, gordito, esto lo hago yo, así me trata. No, esto lo vio. Entonces se juntaron Miguel Ángeles, Polilicata, Fabián Flores, y se encargaron de todo eso. Francisco Cito hizo una perfecta, ¿cómo se llama?, caracterización. Y yo no sabía que iban a hacer todo ese show que montaron. Fue fantástico, fue algo... ¿Lo tenés filmado? Sí, sí. Y bueno, pasalo. Sí. Pasarlo sí, esa cosa. Sí, sí, sí. Aparte había una carpa con buen comestible y buen bevestible, ¿no? El inquilino que tengo abajo, que se llama Guillermo Montañez, me dice, yo me encargo del catering. ¿Qué catering que hizo? Broquetita. Está bien. No. Sí, que salió un fiestón. Bueno, delirio, vino, donata, champán, fernes. O sea, vino mucho los vinos de las invernadas. Está bien. No. Este... Está enojado porque no. No, por favor. Digamos la verdad, ¿no? Pues no me hagan quedar mal. Yo le entregué la invitación, así que no hay problema. Yo le entregué la invitación. Aparte, bailó Giselle Covarrubias, hay que decir. Ahí me encontré con Giselle bailarina. Yo iba saliendo de acá y Giselle iba caracterizada a bailar tango. Realmente, bueno, me regalaron cosas tan bonitas. Mi primo cantó esta, la italiana de Volvió a Ver. No sabés qué lindo que se vio así en el escenario. Fueron cosas muy, muy... O sea, me tocó bueno, mucho. Cuando cumplas 120, invítame. No, vamos a hacer el 100 bis el año que viene. ¿Hacemos el 100 bis? O a un año del centenario. Claro, el 100 bis.